¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada en la cual vamos tomando conocimiento de diferentes iniciativas que van ingresando los propios legisladores nacionales, temas que están relacionados con lo que fue la discusión respecto al proyecto de ley ómnibus o el proyecto de ley de bases que el Poder Ejecutivo envió a este Congreso de la Nación, que se discutió mucho durante varios días en las diferentes comisiones, que se discutió mucho en varios días en el recinto de la Cámara de Diputados, se llegó a tener una aprobación en general y que luego esta semana en la aprobación en particular solamente se pudo discutir 6 artículos y a partir de ese resultado que se fue dando en la discusión en particular, es decir, artículo por artículo, pero que esto incluyó la discusión y la votación inciso por inciso, algo totalmente novedoso para lo que tiene que ver con las discusiones parlamentarias y las votaciones en este Congreso Nacional. Viendo esos resultados, La Libertad Avanza tomó la decisión política de retirar el proyecto y volverlo a comisión. Por estas horas, ¿qué es lo que se está esperando? ¿Y cuáles son las informaciones que están circulando? Que el Ejecutivo retiraría finalmente este proyecto, que posiblemente la discusión respecto al tema de la ley de bases y aquellos capítulos que hablaban en respecto a la ley de bases podrían ser y formar parte de una serie de proyectos que los propios diputados libertarios estén presentando ante esta Cámara de Diputados de la Nación. Y por otro lado, hablamos de otros proyectos porque hay un tema que tiene que ver con movilidad jubilatoria y que ingresó por parte de la coalición cívica. Hay un proyecto en las últimas horas que tiene que ver y está relacionado con la consulta popular y que lo ingresó el diputado del PRO, Gerardo Milman. Hay un proyecto respecto a la interrupción voluntaria del embarazo que lo presentó una diputada por La Libertad Avanza. Es decir, empieza a haber un clima más pensando en sesiones ordinarias que en este periodo de sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados de la Nación. Señorita Débora de Urieta, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está, Fer? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, y también queda pendiente otro tema, que es ¿qué va a pasar con el DNU? También. Que no olvidemos que todavía sigue sin conformarse la comisión bicameral, que es la encargada de dictaminar los decretos de necesidad y urgencia que firma el Poder Ejecutivo. Uh-huh. Bueno, después si querés te cuento qué es lo que está pasando, sobre todo en el Senado, que no descartan poder llevar el asunto al recinto. Juntando los propios, el juntando número de senadores. La oposición está analizando esto, sobre todo por las repercusiones que podría haber tenido en los senadores que responden a fuerzas provinciales las críticas por parte del presidente Javier Milei luego de lo que fue la no aprobación o la vuelta a comisión del proyecto de ley de bases. Así que vamos a ver si hay o no novedades en ese sentido. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. Señor Antonio Ricovene, ¿cómo le va? Fernando Fracchelli, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, agrego a lo que comentaba Débora, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que se reacomoda el mapa político en el Congreso después de lo que fue el episodio del martes por la tarde, cuando La Libertad Avanza vio que no tenía los acuerdos para seguir adelante con la ley de bases. Bueno, a partir de eso empezar a ver cómo queda el tablero a la hora de pensar las siguientes jugadas. Digo, y se analiza dentro de Unión por la Patria si es un buen momento para aprovechar la debilidad política en el Congreso que atraviesa La Libertad Avanza para avanzar con la derogación del DNU, si deciden seguir esperando que se dilaten aún más las conversaciones entre los bloques dialoguistas y La Libertad Avanza. Bueno, todo eso se está comentando por estas horas en el Palacio Legislativo. Es cierto que en el Senado continúa la intención de avanzar para intentar rechazar este DNU 7023. Y en paralelo a eso, bueno, hoy vimos una nueva decisión que afecta mucho a las cajas provinciales, como tiene que ver la eliminación del fondo compensatorio para el transporte en el interior, que implica que las provincias tengan que poner más o menos 60 mil millones de pesos por año para poder mantener una tarifa de colectivo a un precio razonable para la población de sus distritos. Y aún más, bueno, se sigue tensando el acuerdo entre los gobiernos provinciales y el gobierno de Javier Milei, y donde mayor peso tienen en parte
este grupo de senadores también es en el Senado, y digo mayor peso no por la relación directa, sino por lo que pueda llegar o no a torcer el rumbo, donde Unión por la Patria tiene 33 senadores y necesita de 4 más para conseguir una mayoría de 37. Claro. Bueno, a ver, en este momento, como bien dice Tony, está tensada la relación del gobierno nacional con los gobernadores, es decir, que no hay diálogo ahí. Entre La Libertad Avanza y el resto de los bloques de la oposición en esta Cámara de Diputados, me parece que por ahora no se están cruzando llamados. No estarían cruzándose llamados, y sobre todo están todos haciendo, si se quiere, un análisis de lo que pasó esta semana desde la propia bancada oficialista, que obviamente había una especie de autocrítica o de planteos de por qué fue que se llegó a que en medio de la sesión, cuando recién se habían aprobado entre 5 o 6 artículos, el oficialismo definiera retirar, volver a comisión el proyecto de ley. Así que, bueno, están hay pase factura, si querés que así. Y obviamente los otros espacios también empezaron a replantearse, bueno, ¿qué hacemos? Sacamos un comunicado, sobre todo después de lo que fue el tuit en el que se enumeró uno por uno aquellos diputados a los que se los consideró traidores. A ver si darle una nueva salida al oficialismo para que pueda tener su ley de bases o las herramientas para poder llevar adelante la gobernabilidad, o si finalmente se espera que sea el oficialismo el que reanude las conversaciones para ver cómo seguir de acá en adelante. Y como decía Antonio, ya parece que la agenda está pensada más bien para lo que son las sesiones ordinarias, que comienzan, ya no faltó nada, se nos pasó volando. Claro. El verano, el 1 de marzo, debería venir aquí Javier Milei, como cada año, a inaugurar el periodo de sesiones ordinarias. Bueno, ahí seguramente tengamos pistas de cómo retoma, si es que se retoma, el vínculo entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo, porque también hubo muchos rumores o comentarios o declaraciones, incluso de NON, de qué va a hacer el gobierno con el Congreso, si sigue mandando proyectos de ley o no. Así que, bueno, vamos a ver cómo se retoma la actividad parlamentaria en los próximos días. Bueno, a ver, las sesiones extraordinarias están fijadas hasta el 15 de febrero. Exactamente. Es lo que planteó el presidente de la Nación, Javier Milei. A partir de ahí, me parece que, y con lo que sucedió esta semana, es difícil que haya alguna actividad de aquí al 15, por lo menos desde el punto de vista de la Cámara de Diputados. Exactamente. El Senado a lo mejor tiene alguna actividad. Y hablando hoy con jefes de bloque, no del oficialismo, sino de las distintas oposiciones, algunos te plantean, bueno, ahora nos guardamos un poco, salimos de la exposición, que acalmen un poco las aguas. Y respecto al DNU, viste, estaba por parte de Unión por la Patria la intención de llevar el tema al recinto, porque sigue sin constituirse la comisión. No olvidemos que la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia habilita que ambas cámaras traten los decretos de oficio. Pero lo que te dicen es, vayan a ver por el lado del Senado, que allí, como decía Antonio, estarían más cerca de los votos. Ya Unión por la Patria por sí solo cuenta con 33 bancas, y por ejemplo la senadora de Río Negro, que responde a Alberto Beretinec, ya dijo que ella votaría el rechazo del DNU con las dos manos, así que a ella se sumaría un porotito más. Y bueno, están viendo cómo cala en estos bloques provinciales todas las declaraciones y las medidas que tomó Javier Milei en las últimas horas. Por ejemplo, lo del fondo del transporte, obviamente golpea y mucho a las provincias. Así que habrá que ver cómo se terminan de definir esos senadores, y podría haber novedades. La gran duda es si se puede llevar o no el asunto al recinto, porque no fue contemplado en el decreto de sesiones extraordinarias, pero como forma parte de la bicameral permanente, que puede trabajar por más que el Ejecutivo no lo habilite. Claro. Algunos plantean que ese mismo criterio corre para ambas cámaras. Habrá que ver cómo definen ese tema. Y otros desde la oposición puede decir, esperemos 15 días más. Sí, también, y a partir del 1 de marzo, habilitado el periodo de sesiones ordinarias, ahí estarían también habilitados para tratar ese tema. Bueno, en la oposición desde el día cero hubo una especulación con esto, interpretando, ¿no es cierto?, cómo iba a avanzar la imagen del gobierno en el electorado, en el público. No es lo mismo avanzar en una sesión para rechazar el decreto de un gobierno que fue electo hace 60 días que hacerlo cuando era el día 2, o hacerlo cuando va a ser el día 100 en marzo, cuando hayan que empezar las clases y se complique un poco más armar la mochila para los chicos y las chicas.
ahí vamos a ver, bueno, cómo las fuerzas dialoguistas, que son las que terminan una vez más inclinando la balanza, pueden soltarle la mano al gobierno o acompañarlas pensando también en un juego político propio y también, ¿no es cierto?, en lo que consideran justo y necesario, porque de hecho muchos de estos espacios están de acuerdo con lo que pretende el gobierno, con avanzar con una reforma laboral, con avanzar con una reforma electoral, con también modificar lo que tiene que ver, no sé, por ejemplo, con el régimen de asistencia, con el régimen de registro automotor, pero lo que proponen es hacer esas reformas de una manera que sean sustentables, es decir, no a través de un decreto, porque se necesita debate, se necesita negociación para que se puedan efectuar realmente. Sí, algunos señalaban ya cuando empezaron a discutir el proyecto de ley de bases que no eran temas más allá de lo que tiene que ver con medidas fiscales para combatir la inflación, otros puntos que estaban vinculados con este proyecto de ley no tenían urgencia ni tampoco era un tema extraordinario para discutir, que se podría trabajar más tranquilo en ordinarias. Exactamente, y sobre todo ponían el eje o la mirada en lo que es la reforma electoral, porque ¿qué te plantean? La reforma electoral requiere una mayoría especial. Claro. Eso ya te indica que es una reforma que requiere de mucha discusión, consensos, de consultas con especialistas y demás. Por eso ese fue el primer tema que se dejó afuera. Y algo que comentaba Antonio recién, que tiene que ver, por ejemplo, con la reforma laboral, que fue incluida en el DNU, uh-huh. Que obviamente tuvo sus... por parte de la justicia se fue frenando, dejando sin efecto las consecuencias del DNU. Y el planteo que hacen los dialoguistas es, ¿por qué no se envió a través de una ley? Que seguramente en eso tenían los votos, y lo mismo con lo que fue parte del capítulo fiscal que anunció en aquella conferencia de prensa el ministro de Economía, Luis Caputo, cuando desde los bloques dialoguistas te planteaban nosotros la moratoria, el blanqueo, había, más allá de obviamente las retenciones que no uh-huh. la acompañaban, habían muchos ítems dentro de ese capítulo que acompañaban. Así que, ¿quién te dice a partir del 1 sí. de marzo se reacomoda todo el contenido del DNU claro. y del proyecto de ley de bases y se va mandando por paquetes y avanza con mucha mayor eficiencia de lo que resultó claro. el debate de este mes? Pero bueno, fue, si se quiere, una, ¿cómo decirlo?, la primera experiencia de la Libertad de Avanza en el uh-huh. Congreso. No olvidemos que ninguno de los diputados tenía experiencia, así que quizás les valió para aprender, quizás no, lo veremos a partir claro. del 1 de marzo. Bueno, vamos a compartir cuál es la opinión también de los diputados nacionales respecto a estos debates que estamos hablando, a esta discusión que se ha dado también a lo largo de esta semana. La diputada Sara Pura, del radicalismo de la provincia de Jujuy, habló con DTV de esta manera. En general nos cuesta construir los acuerdos o los puntos comunes. ¿Cómo se llama la senadora de Río Negro? Para muchos es más cómodo quedarse en el lugar del pensamiento propio y de las ideas propias. Claro. Había un sector que fue el radicalismo, que sostuvo una línea de no renunciar nunca a sus planteos ideológicos y principios, pero ayudar a construir acuerdos. Por un lado, tenemos un gobierno que recién empieza, con poca experiencia en gestión, poca experiencia parlamentaria, legisladores que tienen poca experiencia parlamentaria. Creo que el accionar republicano todavía no lo tienen en su ADN ni en su dinámica, y que lo tienen que incorporar porque están ejerciendo roles que los obligan a ser democráticos, que los obligan a ser democráticos y que además los obligan a sostener prácticas de respeto y de permanente diálogo. Creo que teníamos un proyecto de más de 600 artículos que tocaba temas constitucionales, que modificaba la relación con las provincias, que reformaba el Código Civil, el Código Penal, que tocaba, movilizó sectores como la cultura, como el colectivo de mujeres, como los que luchamos y promovemos un Estado que garantice los derechos. Bien. Y creo que después de un mes de trabajo arduo hemos logrado tener un proyecto que, por un lado, ordenó, sinceró el debate y la situación, en el sentido de que ha ido quedando una ley que le dé herramientas al Ejecutivo para abordar la crisis y para ordenar el proceso económico, y que tocaba algunos aspectos fundamentales para el momento.
Ahí estaba Natalia Zarapura, diputada del radicalismo por la provincia de Jujuy, también haciendo un balance, un análisis de lo que sucedió con el tratamiento del proyecto de ley de bases aquí en esta Cámara de Diputados. Nos vamos a ir a nuestro móvil porque nos está llamando Lourdes López. Lourdes, buenas tardes. Fer, ¿cómo estás? Bueno, nuevamente también aprovecho y saludo a Tony y a Débora porque ya el público se renueva, por supuesto. Diputados Televisión está con toda la información parlamentaria de lo que va a suceder en los próximos días y qué pasó también en estas últimas horas, teniendo en cuenta, bueno, los últimos encuentros entre los diputados y sobre todo entre los diputados del bloque oficialista que estaban terminando de debatir cómo iba a continuar todo el trabajo sobre la ley bases y esta pregunta que nos hacemos todos si realmente se va a continuar debatiendo o, bueno, finalmente se la va a dejar y se va a ir adoptando proyecto por proyecto para ir trabajándola ya en un periodo de sesión ordinario. Bueno, todas estas, por supuesto, son preguntas. Acá lo que estamos viendo por ahí es un panorama mucho más tranquilo, ¿no? Mucho más tranquilo que distinto es a la guardia de medios que veíamos en estos días anteriores con el vallado. Ya no está el vallado, no están los medios capaz en la puerta, ¿no? Haciendo guardia, y sí quizás más pendiente de las individualidades por parte de algunos bloques dialoguistas, también lo que planteaban, por supuesto, de La Libertad Avanza y, por supuesto, de el bloque, por ejemplo, de Unión por la Patria, y sí el contacto más uno a uno con los diputados. Había mucha expectativa, y le habíamos dicho alrededor de esto, de qué es verdaderamente lo que iban a expresar de manera individual cada uno de los diputados, que muchos tuvieron esta sesión como debut, ¿no? Como la gran primera impresión de qué es lo que iba a pasar, ¿no? Bueno, un poco es eso, aparte estas listas, ¿no? Y esto que opinaba en un principio algunos referentes del Ejecutivo, aquellos diputados que iban a querer construir el país y aquellos que lo querían destruir. Bueno, ayer a la salida de la reunión del bloque La Libertad Avanza, un diputado por la provincia de San Juan dejaba muy en claro que a partir de esta votación en lo particular y de que se haya levantado la sesión, se pudo determinar qué diputados iban a estar a favor de trabajar y que no, quienes no iban a tener un diálogo y una participación, y es por eso que, a partir de eso se va a empezar a trabajar y no determinar por ahí desde el lado de la autocrítica o desde un mea culpa a ver qué es lo que se podría haber cambiado, sino bien qué diputados sí y qué diputados no. Esto es explícitamente lo que dijo uno de los diputados por la provincia de San Juan y que otros diputados también compartían al final de la reunión. Así que, bueno, buscando respuestas, buscando testimonios, nos vamos a quedar acá atentos a ver si los diputados que no hayan retornado a sus provincias están saliendo de los despachos, podemos hacerles algún tipo de pregunta y análisis a partir de lo sucedido en estos días anteriores. Muy bien, Lourdes, gracias por este informe. Ahí en uno de los puntos de ingreso y egreso de los diputados nacionales, como es el anexo de la Cámara de Diputados. Así es, anexo A. Así es, gracias. Están muy lindos, los estoy viendo por la pantalla. Bien. Salen muy bien. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Lourdes. Ahí estaba Lourdes López con nuestro móvil. Diputados que, claro, tuvieron ya sus reuniones de bloque. Ya hubo un primer análisis puertas hacia adentro. El mismo martes hubo un primer análisis de casi todos los bloques. Sí, 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 se juntaron muchos, apenas terminó. Pero fue una reunión con mucha adrenalina, me parece, ¿no? El martes a la tarde. Mucha catarsis, sí, por parte mucha catarsis. De algunos, sí. Y entonces ya momento hubo de descargo, ¿no? Sí. Para muchos de ellos que, bueno, se enteraron minutos antes de que se llamara, de que Sago hiciera la moción de orden para llamar nuevamente al trabajo en comisiones. Se enteraron ahí, bueno, muchos también reaccionando en vivo y muchos también yendo a canales de televisión. También, haciendo su raíz mediático. Su catarsis en los claro, medios. Porque también había que salir a explicar qué era lo que había pasado. Porque claro, por ahí nosotros sabemos, sí, que es la vuelta a comisión y demás. Sí. Pero había diputados que, como son todos nuevos, que ni siquiera entendían ellos qué era lo que había pasado. Porque, como dice Antonio, fue sobre la marcha. Básicamente fue cuando se empezó a caer todo lo que era el capítulo de reforma del Estado. La verdad es que ni nosotros los periodistas ni los propios diputados habían puesto el foco en ese capítulo, sino que estábamos todos con las miradas puestas por un lado en las facultades delegadas
que había salido ese capítulo, sí, con algunos artículos e incisos que quedaban en el camino, y estábamos todos expectantes qué iba a pasar con la privatización, y de golpe en el medio nos encontramos con que lo que era la reforma de la administración pública se empezaba a caer por falta de votos. Claro. Así que ahí fue la decisión medio a las apuradas de decir, bueno, esto hasta aquí, claro, llegamos. Se definió la vuelta a comisión y la gran duda, como planteaba Lourdes recién, es si finalmente se retira el proyecto de ley, porque no olvidemos que la decisión implica resetear todo el proceso parlamentario. Es como que volvemos a foja cero, que existe un proyecto en sí, no hay dictamen, no hay nada. Entonces, si se mantiene ese proyecto de ley o se lo retira y se opta por ir por distintos, sí, proyectos. De algunas ley. Voces del oficialismo dicen, bueno, ya el presidente Javier Milei dio la orden de retirar el proyecto. Sí. El tema es que el proyecto no se retiró todavía. No, y de hecho es posible que formalmente no se retire el proyecto, así que ni siquiera, claro, que no tenga tratamiento nuevamente en las comisiones. Pero lo que decía Débora, la verdad que nos sorprendió a todos la decisión de la vuelta a comisiones. Yo, sinceramente, la verdad no sabía que un proyecto que ya tenía una votación, que ya había sido votado en general, podía por una moción de orden volver a comisiones. Cuando uno ve eso, empieza a preguntarle a los diputados y marcan el artículo 155 del reglamento, que te lo voy a leer, Fer, sí, permiso. Pido permiso para leer. Como, sí, si adelante, como un buen adelante, diputado. Adelante, diputado. Que indica que un proyecto que después de sancionado en general o en general y parcialmente en particular, como era el caso de este proyecto, vuelve a comisión al considerarlo nuevamente la Cámara, que se le someterá al tratamiento ordinario si no hubiese recibido sanción alguna. Uh-huh. Este es el artículo que 155 del reglamento de esta Cámara, del capítulo 16, que permite este tratamiento. Uh-huh. Porque bueno, básicamente el debate de una ley o la aprobación de una ley se produce cuando se vota en general, pero si se va a la votación en particular, culmina ese proceso cuando se vota el último artículo. Claro. Si hubiese caído el quórum en alguna instancia de la votación en particular, se caía la sesión y era lo mismo, o sea, había, claro, que empezar de cero. Por eso, el final era cuando se votaba el último artículo, por eso la preocupación que tenía el oficialismo de sostener todo el tiempo el quórum, y bueno, tuvimos este final, claro, inesperado, que fue directamente volverlo a, claro, comisión. Bueno, vamos a seguir compartiendo opiniones de los diputados nacionales. En este caso, la diputada nacional Romina del Pla, del Frente de Izquierda, también habló con Diputados Televisión, hizo el balance y un análisis de lo que sucedió aquí en la Cámara Baja. Fracaso del gobierno con la ley ómnibus, este golpe que han recibido, que no lo pueden disimular, por más que lo han tratado de ayudar, miren que lo han tratado de ayudar los bloques colaboracionistas, y sin embargo naufragó la ley, porque efectivamente los choques entre los intereses de los distintos sectores de la burguesía que está presente en nuestro país han sido muy fuertes, y entre el compromiso para garantizar el déficit cero con el Fondo Monetario y los intereses de distintos sectores patronales, esos choques han llevado a estos enfrentamientos entre gobernadores y algunos bloques y el propio Milei, a pesar de todos los esfuerzos por darle la ley y darle las herramientas de ataque a los trabajadores. Porque yo esto quiero ser muy clara, tanto el DNU como la ley ómnibus son medidas que son un ataque directo a derechos de todo tipo de trabajadores y de muchos otros sectores laboriosos, ¿no? Desde los farmacéuticos hasta el ambiente, para ver que no hay límites. Sin embargo, sí estaba lleno y están llenos el DNU de medidas que favorecen a algunos sectores patronales y empresarios que han recibido desde la anulación de la ley de tierras para que puedan apropiarse de las tierras del sur y demás, hasta los beneficios para saquear el país, han recibido beneficios directos. Entonces, creo que ahí hay un tema que tenemos que seguir enfrentando, y creo que las consecuencias de la política de la devaluación y de lo que él llama plan Montosierra, ¿no?, y de la licuación de los ingresos es lo que está llevando a, por ejemplo, una gran movilización de la que vengo recién en Avellaneda, en las inmediaciones del puente Pueyrredón, reclamando los movimientos del Frente de Lucha Piquetero, la comida a los comedores. Ahí estaba Romina del Pla, diputada del Frente de Izquierda, también haciendo su evaluación respecto a lo sucedido en el tratamiento del proyecto de ley de bases
que discutió esta Cámara de Diputados y que el día martes pasó nuevamente a las comisiones respectivas. Vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando, no solo de este tema, sino de algunos proyectos que van ingresando a esta Cámara de Diputados. Pausa, esto es El Análisis, estamos por aquí por Diputados Televisión, regresamos enseguida. En la primera edición, DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En la tercera edición, DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes, cada una, en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y un
tercio de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve. Dura solamente 4 años. Regresamos aquí a El Análisis por DTV, El Análisis por Diputados Televisión, en una jornada, repetimos, en la cual, por un lado, se sigue hablando de lo que dejó y cómo seguir el proyecto de ley de bases que discutió el Congreso de la Nación y que aprobó en general, pero que en particular solamente aprobó 6 artículos. Y a partir de esos resultados adversos para el oficialismo, para La Libertad Avanza, pidió una moción de orden el presidente del bloque oficial, Oscar Sago, y esa moción de orden fue la vuelta a comisión del proyecto, que es la situación que está ahora el proyecto de ley de bases. Pero por otro lado, han ingresado otras iniciativas también referidas a otros temas y que seguramente ya han generado cierta discusión, puertas hacia adentro de los bloques y puertas hacia afuera en lo que tiene que ver con, por ejemplo, el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Débora, ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, exactamente. Anoche nos enterábamos de que se había presentado esta iniciativa que obviamente generó muchísimo revuelo porque se trata nada menos de una iniciativa que busca derogar la ley 27.610, que sería la ley que se sancionó hace 3 años durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando estábamos todavía en pandemia, que establece la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, lo presentó la diputada Rocío Belén Bonacci, de la provincia de Santa Fe, es miembro de la bancada oficialista de La Libertad Avanza y básicamente propone la derogación de la ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y a la atención posaborto de todas las personas con capacidad de gestar y penar esa práctica. Vamos ahora con los puntos salientes de esta iniciativa que fue muy, muy cuestionada en las redes sociales. Incluso desde el propio oficialismo había quienes reconocían que no es este el momento para poner sobre la mesa un tema así. Bueno, por un lado, el grueso del proyecto de ley tiene que ver con las penas, ¿no? Pasamos de legalizar otra vez a penalizar el aborto. Establece la reclusión de 3 a 10 años si el aborto se realiza sin consentimiento de la mujer, obviamente si una persona le practica un aborto a una mujer, y la pena podría elevarse hasta 15 años si el hecho fuese seguido de la muerte de la mujer. También establece la reclusión o prisión de 1 a 4 años si obrare con, en este caso, el consentimiento de la mujer, y en este caso el máximo de pena se podría elevar hasta 6 años si el hecho también fuese seguido de la muerte de la mujer, ¿no? Pasamos a la siguiente placa. También cambia el artículo 86 de la ley 27.610, que se refiere a los profesionales a cargo de la intervención de los abortos. ¿Qué plantean en los fundamentos la diputada? Que sufrirán además la inhabilitación especial por el doble de tiempo del que la condena. Básicamente, si te dan 3 años de prisión, por 6 años no pueden ejercer ni los médicos, ni los cirujanos, parteros o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperasen en causarlo. Claro. Así que estos son algunos de los puntos que establece esta iniciativa y pasamos a la siguiente placa, que lo que plantea también entre los fundamentos del proyecto de ley es que el aborto causado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta y con el fin de evitar un peligro inminente para la vida de la madre no es punible, o sea, ahí no se te aplicaría una pena,
siempre que el peligro no pueda ser evitado por otros medios. Básicamente, en los casos en que si no se interrumpe el embarazo, la mujer podría perder la vida. Claro. Bueno, para esos casos sí estaría habilitado. Y lo que se plantea es que será reprimida con prisión de 1 a 3 años la mujer que causare su propio aborto o consintiere que otro se lo causare. O sea, hay penas para los médicos y para las mujeres. La tentativa de la mujer no es punible, aclara el proyecto de ley, y el juez podrá disponer que se exceptúe la pena de la mujer en atención a los motivos que la impulsaron a cometer el delito, su actitud posterior y la naturaleza del hecho. Básicamente, si estás bajo moción violenta o lo que fuera, bueno, claro, se puede analizar el contexto y en base a eso definir si aplica o no algún tipo de pena. Y esto es quizás lo que más revuelo causó, más cuestionamientos, pues algo que está contemplado incluso en el Código Penal, que tiene que ver con los embarazos que hayan sido originados por una violación. Lo que te plantean en los fundamentos de la iniciativa es que se decidió eliminar la causal de no punibilidad por entender que la misma ha sido sistemáticamente interpretada como una justificación de la práctica. Básicamente vas a un médico y decís fui víctima de una violación, entonces eso da vía libre a que se practique un aborto. Ahora bien, el mismo proyecto de ley autoriza al juez a eximir a la mujer de la pena en atención a las causas que la llevaron a abortar y a su comportamiento posterior, manteniendo así el carácter delictivo de la conducta. ¿Cuáles eran los fundamentos que te plantean los autores de la iniciativa? Creemos que no existe ninguna razón, por dramática que sea, que justifique el descarte de una vida inocente. Básicamente, la postura que tienen esta diputada es que siempre que se produce un aborto, se estaría matando la vida del niño por nacer, si se quiere, como se le suele decir. Entonces, plantean que aun cuando haya violación, se estaría produciendo ese delito. Por eso explican que lo retiran o que se aplica una pena, no se exime de la pena en esos casos para que no se utilice como argumento para practicar un aborto. Así que, bueno, esta es la iniciativa que no olvidemos que haya sido presentada. No quiere decir que necesariamente tenga que ser tratada en comisión ni ser llevada al recinto y que, por otro lado, este tema no está contemplado en las sesiones extraordinarias, claro, en el decreto que envió el presidente Javier Milei. Así que, en caso de que el oficialismo tenga intenciones de tratarlo, al menos por ahora, habría que esperar hasta el 1 de marzo. Bueno, que es cuando empiecen las sesiones ordinarias. Y ahí sí se tratan los proyectos, no solo del Ejecutivo, sino los proyectos de los propios, presentados por los propios diputados nacionales. Hoy Manuel Adorni, el vocero presidencial, habló también sobre este tema, se lo consultó respecto a este proyecto, y ahí lo que dijo Adorni dejó en claro que este no es una iniciativa del Ejecutivo, es una iniciativa de un diputado, en este caso una diputada, la diputada Bonacci, de la Libertad Avanza, pero a título personal o a título del bloque de la Libertad Avanza, pero no es un tema que esté motorizando el Poder Ejecutivo Nacional. Y por supuesto, bien vos lo señalabas, Débora, generó muchas reacciones en el lugar más directo, porque esto se presentó anoche. Exactamente. Que fueron las redes sociales, obvio. Exactamente, las redes sociales, sobre todo, que es un tema que parecía saldado, hasta al menos hace muy poco, después de lo que fue las dos instancias de debate que tuvo, primero durante el gobierno de Mauricio Macri, que estuvo muy cerca de sancionarse, y después finalmente durante el gobierno de Alberto Fernández. Bueno, claro, el tema ahora vuelve a la agenda. La verdad es que si uno hace un poroteo así medio abuelo de pájaro, los votos no estarían, pero te indica que hay por lo menos un sector de la sociedad que sigue manteniendo esta postura. Y un punto, ¿no es cierto? Con esto no se puede decretar, lo que incluye, al incluir materia penal, queda por fuera de la posibilidad de que el presidente Javier Milei avance a través de un DNU con esto. Y lo mismo una consulta popular por este mismo tema. Tampoco se puede hacer. Exactamente, así que sí o sí, para dar marcha atrás con esta ley que se sancionó en el gobierno anterior, sí o sí se necesita que pase por el Congreso. Pero por estas horas, puertas hacia adentro, la Libertad Avanza ha generado cierto ruido también. Más allá de en otros bloques, en el propio bloque de la Libertad Avanza. Sí, por lo que pude reconstruir, Fer, Debo, bueno,
no se lo esperaban hacia dentro de La Libertad Avanza. Mm. Fue una decisión de la diputada por Santa Fe, Bonacci, donde no es algo que tampoco reconocen que se lo esté pidiendo su base electoral. Claro. No hay un sector de la militancia libertaria que esté insistiendo, poniendo el tema en agenda una y otra vez. Sí hay un sector que está en contra de la ley de aborto, lo supimos desde el momento cero, pero lo que no hay por ahora es una exigencia hacia los diputados y senadores para avanzar con esto. Claro. Bueno, temas que tienen que ver con las distintas iniciativas que, repetimos, van planteando ya los legisladores nacionales, distintas iniciativas que van planteando los diputados, no solo este tema de interrupción voluntaria del embarazo, la convocatoria de una consulta popular para hacer, valga la redundancia, una consulta a la sociedad respecto a su opinión sobre el proyecto de ley de bases que el Congreso estuvo analizando. Esto es un proyecto del diputado Gerardo Milman. La posibilidad que el proyecto de ley de bases tenga diferentes capítulos que sean transformados en proyectos de ley es una posibilidad que los propios diputados libertarios envíen. Es decir que se está abriendo ya un panorama pensando más en el primero de marzo en adelante que en lo que queda de periodo de sesiones extraordinarias. Exactamente, ¿no? Y sobre todo después de que nos consumió la ley de bases más claro. de un mes, bueno, cada diputado también o cada bloque quiere poner sobre la mesa sus banderas, sus propuestas. No olvidemos que muchas veces un proyecto de ley se presenta sabiendas que los votos no van a estar, claro. pero es una manera de instalar un tema o fijar una postura frente a un determinado claro. tema. Bueno, y hay temas que tienen que ver con la justicia, temas que tienen que ver con el rol de la justicia, con la Oficina Anticorrupción. Tony, ¿qué podemos decir al respecto? Sí, vamos a hablar, Fer, de la modificación que impulsó el gobierno de Javier Milei sobre la actual normativa uh-huh. de la Oficina Anticorrupción para entender las funciones y también cómo debe ser integrada a partir uh-huh. de la nueva modificación. Se incorporaron modificaciones a la actual normativa, como decíamos, a partir del artículo 13 bis de la ley 25.233, que es la que crea esta oficina, y plantea algunos requisitos para desempeñar el cargo de titular de la Oficina Anticorrupción. Recordemos que en el gobierno anterior lo ocupaba Félix Crouse, antes Laura Alonso. Bueno, se define que debe ser ciudadano argentino, ser profesional universitario en carrera de Derecho o Ciencias Económicas, tener 35 o más años de edad, tener al menos 10 años en el ejercicio de la profesión y de la práctica en temas de anticorrupción e integridad, es decir, mostrar haber tenido una experiencia en el sector para trabajar en estos temas. La Oficina Anticorrupción tendrá también las siguientes funciones, es la modificación que impulsa el gobierno, como actuar como autoridad de aplicación de la ley 25.188, que es la ley de ética en el ejercicio de la función pública, o la que en el futuro reemplace esta normativa y marca distintos puntos. Uno tiene que ver con elaborar y coordinar programas de prevención de lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad y la intransparencia en la función pública, es decir, lo que tiene que ver con distintas capacitaciones, cursos para los distintos funcionarios públicos. También debe velar por el cumplimiento de las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción ratificadas por el Estado Nacional a través, muchos de ellos, de los tratados internacionales que adhiere Argentina en su última constitución de 1994. También debe llevar registro de las declaraciones juradas patrimoniales y de intereses de los funcionarios públicos, tarea que ya viene desempeñando, tarea que muchas veces nos permite a las y los periodistas la posibilidad de ver, bueno, el patrimonio que declaran año a año los funcionarios públicos, desde diputados, senadores, también ministros y lo que tiene que ver obviamente con el presidente de la nación, para ir viendo también, analizando su evolución patrimonial, claro. Algo que muchas veces, bueno, da la pauta de lo que tiene que ver con la transparencia y el acceso a la información pública. El punto D, Fer, tiene que ver con la evaluación y el control del contenido de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos y las situaciones que pudieran construir enriquecimiento ilícito o incompatibilidad en el ejercicio de la función pública, es decir, hacer un análisis, una evaluación, ¿no es cierto?, lo que veníamos comentando de la información que surge de esas declaraciones. También tiene que ver con el asesoramiento a los organismos del Estado en la implementación de políticas o programas preventivos de hechos de corrupción y de promoción de la integridad pública.
También iba a buscar llevar el registro de los obsequios recibidos por los funcionarios públicos y de los viajes financiados por terceros y analizar su contenido, ¿no es cierto? Y acá, bueno, parte de la oposición, ¿en qué pone la lupa? Claro. En lo que tuvo que ver con el viaje al lago escondido que distintos funcionarios de... ex funcionarios del gobierno de Cambiemos y funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta recibieron para viajar con empresarios y funcionarios judiciales a estuvieron en Lago Escondido en Bariloche. Bueno, es uno de los puntos que queda abierta y también estos obsequios van a ser materia de análisis de la Oficina Anticorrupción. Recibir y, en su caso, tramitar denuncias que hicieran particulares o agentes públicos que se realicen con sujetos, es decir, una forma de operar también parte como una fiscalía, de hecho, con lo que tiene que ver con la recepción de las denuncias. Tenemos también para pasar a la siguiente placa, porque también va a buscar investigar preliminariamente a los agentes a los que se atribuya la comisión de alguno de los hechos indicados en el inciso anterior, en articulación con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y de conformidad con los criterios de significación económica, institucional y o social que se definan. En todos los supuestos, las investigaciones se realizarán por el solo impulso de la Oficina Anticorrupción y sin necesidad de que otra autoridad estatal lo disponga. Bueno, esto también apunta a sanear lo que era el trabajo coordinado que tenía con la Fiscalía de Información Financiera, con la UFI, que muchas veces se chocaban en los trabajos que venían haciendo. Acá queda solamente con que sea la Oficina Anticorrupción la que lo impulse, alcanza para llevar a cabo esa investigación. Bueno, ahí estamos. Estos cambios que tienen que ver con la parte judicial, ¿no? Que tienen que ver con la búsqueda de mayor transparencia, en definitiva, y de lucha contra la corrupción en la República Argentina. Tony, ¿hay más datos? Sí, porque también va a buscar investigar preliminarmente a toda la institución, asociación que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal, es decir, ver realmente qué hacen los organismos que se financian principalmente con el aporte estatal, ya sea prestado de forma directa o indirecta en caso de sospecha razonable sobre irregularidades en la administración de los recursos. Y también denunciar ante el organismo administrativo competente las irregularidades detectadas que no constituyan delito y, de tratarse de casos de significación económica, institucional y o social, constituirse en parte de los respectivos sumarios para que quede ese registro, ¿no es cierto?, de lo que es ese comportamiento. Los últimos dos puntos, Fer, tienen que ver con denunciar, efectivamente, ante la justicia competente, la justicia penal, la justicia tributaria, principalmente, que son los fueros que tienen que ver con las denuncias que pueden llegar a recibir la Oficina Anticorrupción, hacer la denuncia de los hechos que, como consecuencia de las investigaciones practicadas, pudieran constituir delitos y también constituirse en parte querellante de los procesos en los que se encuentre afectado el patrimonio del Estado dentro del ámbito de la competencia. Perfecto. Bueno, ahí está. De esa manera queda, las disposiciones respecto a las funciones de aquí en adelante que tiene la Oficina Anticorrupción en la República Argentina. Sí, no nos olvidemos que la ley de bases contemplaba en uno de sus capítulos lo que tenía que ver con la creación de una Oficina Anticorrupción para los otros dos poderes del Estado, que son el legislativo y el judicial, que, si mal no recuerdo, había reunido el acompañamiento de los bloques dialoguistas. ¿Quién te dice que a futuro se retome por lo menos ese capítulo de la ley y se avance en una oficina para los otros dos? Bueno, eso puede ser un solo proyecto. Un solo proyecto, se pone a consideración, se discute a lo mejor en una sola comisión o en dos, porque presupuesto siempre pasa por presupuesto. Seguramente ahí se necesitan fondos. Fondos y se aprueba rápidamente. Sí, vamos a ver el tratamiento que pueda llegar a tener, pensando en los tiempos que quedan y en lo que va a ser, lo que comentábamos al principio de este programa, la relación entre la Casa Rosada y el gobierno, que hoy está un poco tensa. Sí, me parece que van a tratar de bajar las tensiones aprovechando estos días que quedan de periodo de sesiones extraordinarias, uh-huh. Que terminan el 15. Del 15 al 29 estamos muy cerca. Sí, además, más de un diputado debe querer tomarse vacaciones. No olvidemos que venimos de un año de campaña que tuvo tres instancias, más las elecciones provinciales, después una actividad muy intensa
en el verano sí. y ahora se viene el año legislativo, claro. así que más de uno debe querer por lo menos tener 15 días de reposo. Sí. Hay varios con los que hablé hoy que estaban ya agarrando la ruta 2. Sí, aprovechando y descansar un poquito. Lo cierto que fue, obviamente, un verano atípico para este Congreso en lo referido a la actividad y además también atípico en cómo se desarrolló la actividad en el propio recinto. Sí. De una manera, me parece sumamente interesante poder entrar a discutir un proyecto más allá de... Si el proyecto, sin ponerle calificativos al proyecto, pero lo cierto es que el proyecto que se sabía que iba a llevar mucho tiempo, muchas horas de debate y mucha atención por parte de los diputados, tomar la decisión de arrancar en un horario determinado de la mañana, del mediodía, y tarde-noche pasar un cuarto intermedio, relajarse un poquito, volver al otro día y seguir la discusión. A veces, a lo mejor en dos días se resuelve un proyecto, este llevó tres días, ¿no? En discusión días, en general. Cuatro, porque fue el miércoles cuando, o sea, miércoles, jueves y viernes que se hizo la votación en general y todo lo que fue el martes de esta semana, la votación en particular. Imagínate si Bornoloni no dormía. Claro. Hacer todo el artículo por artículo, los incisos, necesitas estar descansado. Ningún cerebro funciona después de no dormir. O sea, no pasa por ser vago o no, sino por una cuestión física. Claro, entonces esa es una, me parece una buena metodología de trabajo que a lo mejor Martín Menem lo implementa de aquí en adelante, en las discusiones. Una cosa es cuando uno sabe que un proyecto a lo mejor termina la discusión a la una de la mañana, una sesión. Sí. ¿No? Los y que ya lo tenés medianamente cerrado también, ¿no? Entonces ahí sí. Se quedan un poco más. Ahora, hemos pasado acá 24 horas de discusión del presupuesto. Bueno, no te olvides cómo terminó ese debate que fue el primer año de Sergio Massa como presidente de la Cámara. No, fue el primero, bueno, no me acuerdo. Que fueron tantas las horas que por un discurso de Máximo Kirchner se enojaron, Ritondo se... Capaz que si hubiesen estado descansados, el oficialismo se hubiese llevado por su presupuesto. El presupuesto por una simple razón. A la propia oposición no le servía que no haya presupuesto, porque ¿qué pasa? Dejaron todo a discreción del Poder Ejecutivo, sobre todo porque con el tema de inflación y demás se te van desajustando todas las variables que tenía el presupuesto previo y al mismo tiempo tenían que ir los gobernadores a pedir y los mismos ministros también les dificultaban mucho el trabajo. Siempre yo me quedé pensando en si los diputados hubiesen estado descansados, quizás ese presupuesto hubiese llegado a destino. Claro, y cuando ya se cumplen casi 24 horas de discusión y a lo mejor se pone a consideración un artículo vinculado con fondos específicos de determinada área y los diputados quieren irse, a lo mejor están medio sentados y medio levantados de sus bancas y levantan la mano y dicen, ya está, aprobemos y listo, porque nos queremos ir a dormir. Es que sí. Pasa eso. Entonces, la atención obviamente se pierde. Sí, la diferencia también ahí está, bueno, en cuál es el motivo que empuja a un oficialismo a terminar una sesión para seguirla al día siguiente. Si es por una decisión de descansar, de llevar adelante un debate con transparencia, que lo pueda seguir la población, es una cosa. Otra cosa muy distinta es si hay que seguirlo al día siguiente porque no están definitivamente los votos para avanzar y es necesario seguir conversando. Claro, son dos escenarios distintos, cada uno puede elegir el que más le guste. Bueno, es muy posible que aquí haya pasado esto. Bueno, de hecho, por un lado, o las dos cosas juntas. Cuando se planteó el cuarto intermedio del viernes al martes, era porque se esperaba que a lo largo del fin de semana siguieran las negociaciones entre la oposición y el Poder Ejecutivo para acercar posiciones que finalmente no se concretó, obviamente. Porque si no hubiesen pasado el cuarto intermedio para el sábado. Exacto. Y el sábado se hubiese discutido. Exactamente, que siempre se barajó la posibilidad de sesionar un día sábado. No era problema para el oficialismo en ese sentido, pero tenía que ver con ganar tiempo o sumar tiempo para seguir acercando posiciones, sobre todo porque muchas leyes no solo involucran a los diputados o a los senadores, sino también a los gobernadores, como era el caso de la ley de base. Ganancias se discutió un sábado. La primera reforma de ganancias y también sesión un sábado hubo el 3 de septiembre para
repudiar el intento de atentado a Cristina. Claro, ahí también. Y después sí ha tocado fin de semana, primero de marzo, cuando son las aperturas de sesiones. Sí, bueno, este y domingo 10 de abril. Claro. 10 de diciembre. 10 de diciembre, claro, nos tocó. O el 10 de diciembre, ¿no? Ahí sí, ahí puede llegar a ser. Pero si no, sesionar un sábado no está dentro de las... Sí, creo que fue post-crisis 2001, sí. Ahí sí hubo sesiones los fines de semana, sí. Pero en general ya sabemos que la dinámica del Congreso es miércoles o jueves. Seguro. Las sesiones. Bueno, nos estamos yendo, estamos cerrando este análisis por el día de hoy. Débora, gracias. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Débora, Tony, gracias. Nos estamos viendo, Fer. Muy bien, a usted también. Gracias por estar ahí, quédese en sintonía. Esto fue El Análisis. Gracias, nos reencontramos.